el gobierno colombiano decidió expulsar de Colombia a los diplomáticos argentinos, los ha sacado de su país, y en este momento hay una especie de crisis diplomática entre Bogotá y Buenos Aires, y lo que está aconteciendo entre Argentina y Venezuela también está escalando. Sabes, Cacho, primero es injustificable que un presidente se dirija a otro en esos términos. Sí. Pero el que tiró la primera piedra no fue Milei. De tal modo que la cuestión está muy tensa, y de lo único que tenemos que agradecer es que Argentina está bien al sur y estos dos países bien al norte. No tienen frontera, porque si tú expulsas a una delegación diplomática, es casi declaración de guerra. Casi declaración de guerra. Hace lo que quiere Maduro y la OEA no dice nada desde hace ya un buen tiempo. En términos de acusación gruesa, de agresión verbal gruesa, Milei se llevó la flor. ¿Qué le dijo, Cacho? ¿Qué le asesino dijo? Terrorista, asesino terrorista. Esto es Cabildeo Digital. Muy bien, Amalia, ya quizás para ir despidiendo el programa, quisiera comentarte lo que ha ocurrido en estas últimas horas con don Javier Milei. Se ha abierto dos frentes con dos tremendos del socialismo del siglo XXI. Le llamó asesino terrorista en una entrevista con Andrés Oppenheimer, se refería al presidente de Colombia, don Gustavo Petro. La respuesta fue inmediata, Amalia, amigos. El gobierno colombiano decidió expulsar de Colombia a los diplomáticos argentinos, los ha sacado de su país, y en este momento hay una especie de crisis diplomática entre Bogotá y Buenos Aires, y lo que está aconteciendo entre Argentina y Venezuela también está escalando. El gobierno venezolano, el régimen chavista de Nicolás Maduro, decidió cortarle la energía eléctrica a la embajada argentina en Caracas, luego de que la embajada recibiera, acogiera a varios políticos. La cifra no está clara, unos dicen 5, otros dicen 6 políticos muy cercanos de Marina Corina Machado, que se refugiaron, pidieron refugio, les concedieron este acogimiento y bueno, les cortaron la luz como para que escarmienten por haber acogido, y Argentina ha reclamado porque es violar incluso tratados internacionales. La cosa se está poniendo fea, se viene el partido de River Plate la siguiente semana, también está afectando al fútbol. La cosa se está poniendo fea, fea entre Javier Milei, Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Sabes, Cacho, primero es injustificable que un presidente se dirija a otro en esos términos. Sí. Pero el que tiró la primera piedra no fue Milei. Recordarás lo que dijo Petro cuando asumió Milei. Fue el único que lamentó, casi se pone a llorar por el triunfo de Milei. Y Maduro le dijo zamba canuta, ¿no? Que es un error de la historia. Y sí. Pero bueno, en términos de acusación gruesa, de agresión verbal gruesa, Milei se llevó la flor. ¿Qué le dijo, Cacho? ¿Qué le asesino dijo? Terrorista, asesino terrorista. Terrorista. Bueno, pero los otros, uno o dos escaladas un poquito más abajo, pero por ahí fueron. Lo de Maduro y lo de Petro, los dos le dijeron a Milei, lo insultaron también, ni bien asumió el mando. De tal modo que la cuestión está muy tensa, y de lo único que tenemos que agradecer es que Argentina está bien al sur y estos dos países bien al norte. No tienen frontera, porque si tú expulsas a una delegación diplomática, es casi declaración de guerra. Casi declaración de guerra. Entonces, es muy penoso. Es muy penoso lo que está ocurriendo por razones ideológicas. En eso reivindico a Boric, porque Boric, siendo socialista, aunque no de este grupo, participó de la posesión de Milei y entonces puso por encima la relación entre dos países
que las discrepancias ideológicas. En cambio, nuestro presidente, habiendo sido invitado, no fue a la posesión de Milei. ¿Cuál es el costo de eso? Que ahora tendría que estar negociando el gas, la prórroga, el precio, ¿no? Y no, Milei cortó. Dijo, no le compro más a Bolivia y le voy a comprar por la tubería de Bolivia al Brasil. ¿Qué te parece? Argentina le va a vender, no le va a comprar, le va a vender gas al Brasil por la tubería boliviana. Y no hay nada que discutir porque no hay diálogo entre el presidente boliviano y el presidente argentino. ¿Por qué? Porque Arce Catacora le hizo un desplante, lo invitó a la transmisión de mando y no fue. Y luego se cobra factura sobre eso. Sí, Amalia, quizás un apunte final. Me llama mucho la atención el silencio de la OEA, que es del señor Almagro. Exacto. Tensiones en la región, abusos democráticos desmedidos de Nicolás Maduro en contra de las opositoras, las Corinas en Venezuela. O sea, hace lo que quiere Maduro y la OEA no dice nada desde hace ya un buen tiempo. Esto ya viene desde el segundo semestre del 2023. Ese Almagro, que más bien era, digamos, conocido por reaccionar rápido, salir por los fueros de la democracia, de los derechos de los países, qué sé yo, no dice nada. ¿Dónde está el señor Almagro? Si está escuchando, está viendo el programa, o le comentan, por favor, necesitamos su palabra. ¿Qué dice la Organización de Estados Americanos sobre estas tensiones, sobre estos abusos antidemocráticos que se están produciendo en Venezuela? Buen apunte, Cacho, y con eso nos vamos. Así es, Amalia, nos encontramos entonces este viernes, lo vamos a hacer el programa, ¿no, Amalia? Así sea feriado. Sí, sí, sí. Es un día muy importante, Viernes Santo, es el día más importante para el mundo cristiano. Hagamos programa, Cachito, mañana nos vemos entonces. Perfecto, perfecto. Te mando un gigantesco abrazo, Amalia, a ustedes también, amigos, que nos ven. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.